Y hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Sean bienvenidos a un videito más aquí en el canal. Y como es de costumbre, trayéndoles nueva y épica información relacionada con todo lo que tiene que ver con Garena Free Fire. En el día de hoy, pues vamos a hablar sobre eventos retrasados que tengo yo de Garena, OUC, ya que pues me he atrasado un poco y aquí el internet es un poco lento, ya que pues recuerden que ya no estoy grabando en mi casa, pero pues obviamente este es uno de los eventos que está llegando, que es la evolución de la Thompson. Sí, sacaron un arma evolutiva, pero Thompson, que de veras no le hallo la gracia. Ustedes no sé si le hallan la gracia, pero ahorita vamos a hablar sobre eso. Ya les hablé sobre la ruleta diamante, torre de diamante. Esto también ya les hablé. También hay un nuevo evento de recargas que les sirve pues para evolucionar y así sucesivamente. Ok, entonces vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok, por ingresar en el día de hoy vamos a poder tener esta recompensa que se llama enlaza tu cuenta. Ok, mi cuenta ya está enlazada hace mucho tiempo. Y yo creo que no hay más eventos interesantes. Descarga Free Fire. Oh. Descarga Free Fire antes del 21. ¿Qué es esto? Está estimado sobreviviente, para garantizar la experiencia de juego sin problemas, por favor descarga Free Fire antes del 21 de marzo. Sí, juega con una cuenta de invitado. Asegúrate de vincular. Ok. Eso es para las cuentas de invitados. Pues para los que todavía no se les ha dado la gana de enlazar su cuenta, pues ahí está la oportunidad, pues para que no vayan a perder los reyes. O sea que no hay ningún evento más. En fin, patrones de este evento, yo les recomendaría este patrón. O les recomendaría este patrón también. Este que está aquí, que de verdad no me deja cogerlo. Ok, este. Porque a veces yo utilizo estos dos. Entonces eso ya es a su voluntad. Y pero pues obviamente creo que no muchos van a querer obtener esta Thompson. Pero pues para tener el recuerdo, pues obviamente interesante. Atributos, daño, velocidad, menos recarga. Y pues estos son sus diseños. Ya vieron ese. Este es el emote. Que está tan facherito. También está el efecto de eliminación, muy bueno. Ese siempre es el mismo, lo mismo de siempre, y ya se los mostré. Y pues obviamente daño y velocidad. Ok, así que ese es el primer evento. Recuerden que más tarde habrá más información. Hasta la próxima, bye bye chicos.